Hemos llegado casi al final de Anfibia. A diferencia de anteriores semanas, el episodio de hoy no se divide en dos partes, sino que se trata de un entero episodio doble, en donde veremos cómo Anne y sus amigos luchan por sus vidas mientras el destino de ambos mundos pende de un hilo. Hoy en Sonatiza te vamos a resumir el episodio All In, así que ponte cómodo, cómoda, que vamos a empezar con el resumen. El episodio inicia con un recuerdo, en el que vemos que un día antes del cumpleaños de Anne, ella y sus amigas gastan una broma en su escuela al manipular las luces y soltar cachorros en toda la escuela. Las tres son descubiertas inmediatamente por la directora Murphy, que elogia a Sasha por su capacidad de liderazgo y a Marcy por su inteligencia, pero se preocupa por Anne, a la cual le dice que tiene numerosos trabajos sin terminar y bajas calificaciones en la escuela, y está preocupada por su bienestar. Así que la directora decide encargarle un proyecto personal, escribiendo un trabajo titulado ¿Quién soy yo? Luego de ello, Anne se va sintiéndose muy desesperada. Ya en el presente, Anne y los planteos Sasha, Grant, Olivia, Yunnan y Frobo han sido capturados por el ejército de Andreas, el cual comienza su invasión a la Tierra enviando drones y dos garzas con control mental sobre la población. El ejército, impotente ante ellos, convoca al señor X, que se ha preparado para la ocasión. Es aquí cuando Spree le dice a Anne que no utilice sus poderes de gema azul, ya que la cansará. Mientras tanto, Polly utiliza las mejoras que ha añadido a Frobo, que hace un agujero bajo su prisión y caen hacia Los Ángeles, liberándolos. Por suerte, aterrizan en una piscina de gran altura. Mientras contemplan la ciudad, Hop-Up reconoce a las dos garzas, que son las mismas que mataron a los padres de Spring y Polly, lo que los deja traumatizados. Estos héroes se adentran en la ciudad, pero se ven superados por los drones. De repente, son rescatados por los padres de Anne, que ahora son agentes altamente entrenados y se han asociado con el señor Eds. Luego, todos escapan a la escuela de Anne y Sasha, donde Polly aprovecha para hacer numerosas mejoras en Frobo, aprovechando un cuarto de mecánica que tenían, convirtiéndolo en un robot de batalla. Mientras tanto, Anne busca en su casillero donde ve su viejo trabajo de ¿Quién soy yo?, el cual nunca terminó. Acto seguido, le recuerda a Sasha que Darcy solo conoce sus antiguos yos y no sabe lo que se han convertido ahora, y así podrán liberar a Darcy. Posteriormente, vemos lo que está pasando dentro de la mente de Darcy. Ahí vemos a una Marcy amnésica que se encuentra rodeada de sus intereses, incluyendo rompecabezas, libros y todo un mundo de fantasía. Aquí vemos a Aldrich, el padre de Andrés, el cual llega y le dice que puede tener lo que quiera, y ella abraza con entusiasmo su mundo. De vuelta a la escuela, Spring le dice a Hop-Up que se alegrará cuando derroten a Andreas, ya que las cosas volverán a la normalidad, pero le recuerda que la idea de normalidad de Anne es diferente a la suya. Los héroes formulan un plan y se dirigen a luchar, mientras Andreas empieza a tener dudas sobre la invasión, especialmente cuando recuerda su primer encuentro con Marcy. El núcleo le dijo que la matará, pero él lo convence de que le permita mantener tenerla con vida para futuros planes. De ahí regresamos con Marcy, que está intentando recordar todo lo que ha olvidado, pero Aldrich sigue alimentando sus deseos, convirtiéndola en un personaje de fantasía y proporcionándole una Anne y una Sasha más complacientes. Mientras tanto, en el mundo real, Sasha, Green, Yunnan y Olivia irrumpen en el castillo volador, mientras Anne y el resto luchan contra los drones en la tierra, recibiendo algo de ayuda de sus amigos de Los Ángeles. La llegada de las dos garzas hace que los plantar se paralicen de miedo, pero con palabras de apoyo de Anne y después de ver a los Bonshus en peligro, los plantar superan su miedo para romper los collares de control mental de las garzas, mientras usan una danza especial familiar para así poder domarlas, volviéndolas contra las fuerzas de Andreas. Ahora, en el grupo de Sasha, ellos están navegando por el castillo, solo para topar con más enemigos, pero Yunnan y Olivia los detienen, mientras Sasha y Grind se enfrentan a Darcy, que se saca una gran guadaña para luchar contra ellos. Paralelo a este evento, Andrea se pone el Diplasaurus, una armadura robótica muy fuerte, y llama a Anne con la intención de enfrentarse a ella uno a uno por el destino de la Tierra. Anne, ahora que sabe quién quiere ser, desata su energía azul, mejor conocida como su fase Super Saiyajin, para enfrentarse a Andreas, cuya armadura parece casi impenetrable. De vuelta al castillo, Darcy le corta el brazo a Grind, lo que hace que Sasha entre una gran cólera y quiera matar a Darcy. La energía azul de Anne se agota hasta que el señor X comienza a utilizar altavoces de sonidos ocultos para hacer sonar K-pop mientras todo el mundo en la ciudad la anima, dándole así más ganas y poder a Anne de luchar. Y tiene razón.
razón, esta escena es de mis favoritas, adoro esa canción de K-pop. Ahora, regresemos dentro de la mente de Darcy, pues vemos a Marcy que se da cuenta que Anne y Sasha de sus fantasías nunca estarían tan dispuestas. Ella se da cuenta que todo esto es falso, y Aldrich la atrapa en un vacío negro, rogando de que Anne y Sasha estén bien. Regresando a la Tierra vemos que la energía azul de Anne comienza a desvanecerse, y el señor Ed descubre la carta que Spring estaba sosteniendo, y utiliza sus gafas para encontrar el mensaje oculto en ella. Spring coge las gafas y se entera de que es Liv, la ranita que había robado el cofre desde un principio. Spring le lleva la carta a Andrés y la lee, revelando que a pesar de que Liv huyó de su hogar, comenzó una nueva vida en Warwood. Nunca dejó de amar a Andrés y esperaba que dejara de lado toda esa ira para poder volver a verlo. Darcy se da cuenta de que Andrés ahora ya no quiere pelear, así que utiliza su poder para controlarlo. Pero Sasha trata de recuperar sus fuerzas para así cortar el enlace neural de su casco, liberando a Marcy del control del núcleo. Finalmente, Anne se potencia una vez más y atraviesa la armadura de Andrés, revelando que la había convertido parte de sí mismo en un cyborg para prolongar su vida. Luego de ello, Anne, Frobe y los Plantar suben al castillo ante una Marcy revivida. Ella se disculpa por sus acciones y por haber hecho de que las enviaran a Anfibia, ya que no quería perder a sus amigas. Por ello, Anne le dice que pase lo que pase, nada borrará los buenos momentos que pasaron juntas. Palabras que golpean a Spring. Mientras todos se reúnen para un gran abrazo de grupo, al casco de Darcy le salen patas y empieza a arrastrarse, como si realmente aún tuviera vida. Anne hace una última llamada a sus padres para decirles que tiene que volver a Anfibia por última vez, para dejar todo, arreglar las cosas y volver a casa. Los Bonshui añaden que les contarán a los padres de Marcy y Sasha todo lo que ha pasado. Finalmente, todos regresan a Anfibia, donde Polly aparentemente condujo el castillo hacia el lago que rodea Newtopia, y salen para anunciar que Andrés ha sido derrotado. Sasha le menciona a Marcy sobre la profecía, y esta se pone alerta. Anne le dice a Spring que no está segura de que las cosas vayan a cambiar entre ellos, como con Sasha y Marcy, pero que puede estar seguro de que lo afrontarán juntos. Pero algo pasa. Spring se da cuenta de que la luna parece más grande y se revela que es roja, la cual se está dirigiendo a Anfibia, dejando a todos en shock, finalizando así este penúltimo episodio. ¿Qué es lo que pasará en el último episodio de Anfibia la próxima semana? No olviden de ver esta serie, es su último capítulo y realmente es una serie con la cual me he encariñado mucho. Así que déjenme en los comentarios qué tal les pareció la batalla con Darcy. ¿Les ha gustado? ¿O sienten que fue demasiado fuerte? Sé que no lo mencioné, pero hay una escena muy muy fuerte que pasa con Grimes mientras pelea contra Darcy. Un poco impactante, pero si quieren verla, vayan a buscarla en YouTube. Y ahora sí, yo soy Dani y nos vemos en un próximo video. Bye bye.